Víctor. Voy a cambiar la batería. ¿Cuánto está la batería? Ya nos gastamos 40 amperios, ya nos gastamos. Bueno, muchachos, ya estamos a 54 minutos de Ciénaga. Ya se comió la primera batería. ¿A cuántos kilómetros estábamos acá? 154. Acá voy a hacer 100 kilómetros en línea recta, velocidad máxima 70-75. No hemos avanzado a más velocidad. ¿Listos? Solo es cambiar el breaker o los tacos y ya. Y listo. Entonces, muchachos, vamos a seguir en ruta porque estamos apenas a una horita. Bueno, 50 minutos. Muchachos, ya estamos por aquí en Ciénaga y estamos aquí con un Electria, amigo. Estamos aquí con Tony, no, Tony Starr. Y entonces, papu, ¿cómo va la vaina? Gigante, papi, gracias a Dios, ahí vamos, en Ciénaga. Papi, usted se vino por acá a innovar en Ciénaga con la movilidad eléctrica, ¿no? Sí, señor, en la movilidad eléctrica para que el cienaguero pueda también tener la facilidad de adquirir sus vehículos eléctricos y tener también sus servicios técnicos, repuestos y todo lo que esté relacionado con el mundo eléctrico. Eso sí. Oye, ¿cómo la ve que nos venimos con este nuevo modelo de Cofly? Pues me quedé sorprendido porque... Vamos al 50. Elegante. 50% de la segunda batería, trae tres baterías, dos de 40, una de 50. Esta es la segunda de 50, nos queda una de 40. Y vamos a mitad. Mejor dicho, batería es lo que queda para rato. El modelo, de este modelo, 6.000 vatios, está demasiado completo, de verdad que... Estoy detallándolo desde hace rato y pues me parece un super modelo. De verdad, 100% recomendado. ¿Que le da una vueltica? Sí, por supuesto. Hágale una. Hace rato que me la permita. A ver qué tal, qué opina de si nos venimos a traer estas motos aquí para Ciénaga. Bueno, mientras viene nuestro amigo, les voy a mostrar los cachitos que tiene aquí nuestro parcero. Se llama Servieléctricas. Este man aquí tiene de todo, ya tiene a la venta, mantenimientos. Para que diga que en Ciénaga no hay movilidad eléctrica, sí hay movilidad eléctrica. Ya llegó este man. ¿Cómo le fue? No, mi hermano, esto lo que tiene es potencia. Una comodidad y los frenos, excelente. ¿Sí jala? Jala, pero con toda. Cuidado si se lleva a las de gasolina por el medio ya. Está excelente. Bueno, vamos, entonces ahí lo dejo antojado para que se anime y se compre una para que se mueva de Santa Marta. Ya voy a empezar a echar mi número enseguida, claro. Ya la probó, ya. Ya quedé enamorado. Bueno, ahí vamos viendo cómo podemos hacer para adquirirla lo más rápido posible. Porque la verdad que está muy linda. Y una potencia que no le envidia nada a la de gasolina, ¿cierto? Eso sí es verdad. Bueno, muchachos, entonces pilas porque... ¿Dónde arrancamos, Víctor? Para Santa Marta. Para Santa Marta. El calor estaba infernal. Yo pensé que no iba a lograrlo. Yo sentía que ya el gym estaba quemando la niñez. No, las mangas, para las mangas, la camisa, todo vestido de negro también. Entonces, vamos a Santa Marta ahora sí a descansar. Entonces pilas ahí. Bueno, muchachos, acabamos de llegar aquí a la linda ciudad de Santa Marta y allá tenemos a la Eco Explorer. Papi, ese sol estuvo duro, pero bueno, nos recibió Santa Marta con agüita. Sí, todo. Pues la ventaja es de todo ese sol que hizo, al menos la llovizna nos ayudó a refrescar un poco. Sí, estuvo siempre pesado, pero ya llegando acá
Y la Raichu, se fue a cargar donde nuestros amigos de Servibay, porque ellos allá tienen su tallercito aquí en Santa Marta y allá. Entonces, vea, nos vamos a quedar aquí en Avelina. Siempre nos hemos quedado nosotros acá, siempre ha sido un tema chévere. Me lo voy a mostrar por acá, y por aquí es mucha gente de afuera, mucho extranjero, mucha gente de Estados Unidos, de Francia. Bueno, aquí no encuentra turismo de todos los colores. Bueno, ¿cómo nos fue? Salimos desde Bosconi hasta acá y nos descargamos, ¿cuántas baterías? Casi las dos. Casi las dos baterías. Sí, no nos gastamos prácticamente nada. Y ahorita ya vamos a arrancar, vamos a descansar, a quedarnos y salimos, muchachos. Bueno, ya estamos aquí. Servieléctricas, yo les había hecho mal el nombre ahorita y es Servieléctricas. Llegamos aquí donde el parcero Tony, el de Ciénaga, porque ese man también tiene por aquí punto. Buenas. Buenas, mi hermano. ¿Cómo estás? Papu, ¿cómo va la vaina? ¿Bien o no? ¿Cómo has estado? Bien, papi. ¿Qué vale esa moto? Muy bien, está así. ¿Te la puedo llevar para Barranquilla? Sí, ya está lista, ya comió y ya está lista. Ya está llenita. Señor, está full. Bueno, dejamos aquí la moto cargando aquí donde el parcero Tony, porque ya arrancamos para Barranquilla, lo que les dijimos en un principio. ¿Y aquí qué tiene, papi? ¿Esto es qué? ¿Es taller? Sí, es taller. Aquí tenemos varios puestos donde laboramos acá con el servicio técnico. Ah, bueno, qué bueno. Solo eléctricas acá. Arrancamos para Barranquilla, a ver qué tal nos va, cómo nos recibe esa gente barranquillera, gente allá que es alegre, feliz, contenta. ¿Ves? Dijo Tony. Bueno. Papi, hablamos. Listo, vale. Gracias. Bueno, acabamos de pasar Ciénaga, acabamos de pasar el peaje que está allá al fondo y ya nos queda poquito camino, estamos prácticamente a menos de una hora para llegar a Barranquilla y solo hemos recorrido, solo nos queda la mitad de una batería, ya le queda como el 40% a la primera batería, entonces eso rinde, por acá las baterías rinden muchísimo, yo creo que es por el terreno. ¿Qué, papi, cómo va la vaina? Mucho calor, ya el sol empieza de una vez a cansarlo a uno y eso que nos llevamos mucho. Pero ahí vamos con toda la actitud. Bueno, póngale cuidado, viejo Víctor, recomendaciones. Ahorita vamos a pasar una zona costera donde hay mucha roca a los lados que tienen las olas. Ahí toca con demasiado cuidado porque ahí ha habido mucho accidente. O sea, la gente, digamos ahí en esa parte, el viento arrastra a la gente al otro carril, entonces ahí ha habido mucho accidente, entonces toca pasar, yo creo que suave, de recomendación. Pues la vez pasada que yo pasé no pasó nada, pero pues siempre nos dicen que haya accidente por lo mismo. Ya estamos cerquita, estamos a 1 hora y 5 minutos, pero en el puente Plumarejo nos va a recoger nuestro electriamigo Julián, entonces allá ya nos viene de ahí para allá. Entonces vamos a rodar.
como siempre, nuestro electriamigo Julián recibiéndonos en nuestra hermosa ciudad de Barranquilla. Y la batería nos duró bastante, nos gastamos una sola batería. Yo quedé sorprendido, excelente por ese lado. Pero lo que sí tengo es hambre, entonces vamos a ir a comer y que prueben el fierro. Papi, ¿qué pasó? ¿Ya probó la Ecoexplorer? ¿Qué tal? Está impresionante. Papi, ¿por qué está asustado? Ay, que empuja bastante. No acelera, siente la fuerza, el empuje. Marica, es que, digamos, este huevón que está con la BX y a pasarse a esta, claro, marica, o sea, siente un cambio tenaz. Sí, acostumbrado a acelerar porque el motor no es muy potente, pero con esto ya otra cosa. Papi, ya toca empezar a ahorrar, ¿cierto? Ah, sí. Para comprarse un fierrito. Te la cambio con la mía. No, marica, que pon todos los tumbos, weón. Te pon todos los tumbos, marica, y no me gusta. Ah, esos rolos solo les gusta de ser ventajosos. Así, ¿cuánto le va a dar de más, ¿eh? Esa es la ñapa, ¿no? Y de ñapa te doy. Bueno, papi, ustedes arranquen esa otra, la última vueltica, a ver cómo le va. Y me traje a esta gente de Barranquilla a mojarse, vea. Y estos manes no se mueven y está lloviendo. Y la Ecoexplorer ahí sigue dando la lucha. Entonces, rodamos un rato, vamos a comer por aquí algo. Bueno, los traje a mojarse. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo va la vaina? ¿Bien? Pero hay que ir. Bueno, vamos a comer algo y arrancamos ahorita. Entonces, pilas ahí, muchachos. Bueno, vale, que va que este man se va a comer esto solo, véalo. Pero, papi, déjenos. Vamos a comer ahí con toda esta gente. Vamos a echar aquí pizza perra. Bueno, ¿qué vamos a tanquear o qué? ¿Cuánto le echas? Papi, échale ahí 5.000. Sí, señor, con mucho gusto, venga. Échale, vale. 5.000, por favor. Dale a todos. Vamos a quitar. Claro, marica, ahí ya queda. Papi, échale, pero de la corriente de la gruesa. Hágale, papi. Lleno. La del tanque. Para que entre más la corriente. ¿Cómo lo ves, muchachos? Allá de Electric Power, esta electrolinera. ¿Qué puerto es? Déjeme ver qué puerto es. Ah, sí, claro. Esa también nos sirve a nosotros. Creo que se habilita con el código QR aquí. Sí. Me pone a cargar. Está nuevecita, ¿verdad? Bueno, muchachos, próximamente le vamos a colocar a esta niña la electrolinera, la conexión para la electrolinera. Bueno, seguimos que ya vamos a terminar aquí el tour por Barranquilla. El primer cambio de batería. Primer cambio de batería. Eran 142 kilómetros y nos quedan 72 y ya pidió el cambio. ¿Qué toca hacer para hacer cambio de batería? Pues la ventaja es que acá tenemos los tacos. Entonces solamente tenemos dos tacos, entonces solamente bajar uno y subir el otro. Solamente es cambiar de posición los tacos y ya. Ah, bueno, listo, vea que no son mentiras. 72 kilómetros nos quedan. Ay, yo estoy hablando como locoteño.
Estoy comiendo las series y las series. Bueno, ¿por qué muestro eso? Porque pues, ayer usted no mostró cómo era el recorrido, no dijo nada, que no sé qué. Porque nos faltan los envidiosos que siempre dicen, eso malo, malo, la echaron al remolque. Pero no, ve, aquí vamos, no sé, acá dice Aguamarina Resort, como un hotel, algo así, como, ¿cierto? No, y el sudor es real. Y la cara quemada de nosotros es real. Sí. Entonces, por el que ya arrancamos, a mí se me dañó el tablerito. Bucaramanga, mucha agua y se quemó, no sé, es que se lo tenía ya como malito de la parte del agua y ya, tras que sacó la mano, ya se le metía mucho el agua, vea que está, se levanta la cosita ya. Y por ahí se le metió el agua. Entonces, ya casi para Cartagena, pido muchachos. Bueno, y por fin llegamos a Cartagena. Estuvo genial, siento que ya terminamos este tour. Todavía nos falta la rodada, las actividades. Pero bueno, me di el gusto de podernos venir a más de 110, 120 kilómetros por hora. Sacarle el jugo a la EcoExplorer, sabemos que estamos muy cerca. Nos gastamos prácticamente dos baterías. Hoy nos vamos a quedar en Boca Grande y mañana rodada. Listo, ya llegamos aquí donde nuestros amigos de Electric Bike SAS. Ok, ya venimos ya para la rodada y la Raichu ya se había quedado aquí guardadita. Porque vamos a rodar un rato. Vamos a conocer los fierros de aquí de Cartagena. Y aquí tenemos a la señora Yolanda. ¿Cómo está, señora Yolanda? ¿Cómo me le va? Por aquí, vea, viniendo a visitar, a ver si ya estaba el fierro para irnos a rodar hoy. Está listo para que haga su rodada. Listo, entonces, preparados para la rodada. Bueno, muchachos, así terminamos esta aventura, recorrido de locos, más de 2500 kilómetros. Y aquí con el viejo Víctor, papi, muchas gracias por habernos acompañado en este tour, papi, que lo terminamos y todo fue un éxito.
todo salió perfecto y la experiencia es el aprendizaje, todo lo que vivimos en estos últimos días, está una locura. Estuvo genial. Entonces, muchachos, agradecimientos de verdad a toda la gente que nos estuvo apoyando por todo el camino, y en especial a la gente de Ecofly y de Moviltronics, que fueron los grandes patrocinadores de esta aventura. Esos manes me copian todas las locuras que yo les digo. Entonces, muchachos, no se les olvide suscribirse y estar ahí pendiente de redes, porque esta baby podría estar en su casa hoy mismo, mañana, pasado mañana, pero ya podemos viajar en moto eléctrica. Entonces, pilas ahí, muchachos. Chao, chao.